piso todo. Pequeño, escúchame, con palabras no te lo puedo explicar. Pero mira mis ojos como se humedecen, es algo especial. Somos así, es la verdad. Vaya pedazo de afición, yo soy esclavo de tu alma. ¿Cómo está esto, Dios? ¡Vamos rápido! No le pongo título. ¿Para qué? Vamos a criticar a todas las murgas que no han pasado a la final. Y por supuesto, a mis niñas, a las traviesas, ¿vale? Por ella, a mi amigo Julio y a Londres y a YouTube. ¿Vale? Y como no voy a hablar después, Fran, Vero, para ustedes para la segunda. No le pongo título. ¿Para qué? Venga.
mí me pasará. Y en mi lápida claro pondrá que la funeraria me voy a cagar. A esos que si fueran sus hijos a los que mataban cadena perpetua. Y en cambio ha firmado un montón de sentencias que dan vergüenza. A ellos les quiero decir que vengan, que les voy a contar la conciencia que tienen llena de basura con sus negligencias. Que vengan, que les voy a explicar las condenas de mierda que ponen a niños por asesinar. Que vengan, que les quiero aclarar que no vivo tranquilo cuando un hijo mío se va a alguna fiesta. Que sepan que no puedo vivir cuando sueltan a críos que son asesinos y andan por ahí. A esos que vengan y así yo podré decir váyanse a la mierda. Esto es el día a día, un disparate total. Lo veo en los telediarios, que políticos corruptos cada vez tenemos más. Me da igual si es del PSOE o el PP, lo mismo da. Con Rodríguez Zapatero, son licenciados en el arte de robar, y luego vienen y nos hablan de una crisis, y ya con esto me voy a descojonar. La crisis la tiene el que es fontanero, el que va una hora para trabajar, el que se levanta toda la mañana para que su familia pueda alimentar. La crisis la tiene todos esos padres que de su trabajo quisieron echar. La crisis la sufre la gente del pueblo que de tanto robo cansada hasta allá. Maldito canalla, maldito corrupto, maldito ladrón, dejen de robar. ¡Gracias!
mi amigo se ha marchado. Y porque el premio Nobel de la Paz, cuando Obama se lo dieron en mi tierra al mismo tiempo, yo estaba aquí enterrando un gran canario. Dígame si me están diciendo la verdad, porque no cogen ustedes un buen traje de faena para que pase, coño, el mismo miedo. Se me erizan los pelos de la piel al pensar que mucha gente, si lo tuviera de frente, los culparía de todos sus muertos. Y luego aparecen los ministros con la cara desolada para su madre consolar. El príncipe les pone una medalla, él lo hizo por la patria, orgullosa de besar. Que no hay mejor medalla.